birmoldaketa honetarako errealak erdia jarriko du. Eta beste erdia anoeta kiroldegiak. Anoeta kiroldegiaren parte horretan, 14 milioi dauzkegu, bi erakunde publikok egindako ekarpenari esker, eta geldituko dirateke, beraz, ba beste 11 milioi pendiente, anoeta kiroldegia jarri beharko dituzkenak. Behin da berriro esan dugu, anoeta kiroldegiak ez du dirurik jarriko birmoldaketarako. Orduan zer egiten du? Errealarekin adostu, momentu honetan daukan zesio hitzarmen hori aldatzea. Eta aldaketa hori zertan datza, bueno, ba, badoratzen dugu, zenbat urte gehiagotan erabiltzeko eskubidea eman diezaioken inbertsio horren balioak, eta 2023-tik pasatzen gera 2067-ra erabilpen epe bezala. Osea, errealari nolabait ere, anoeta kiroldegiak inbertsio bati konpensatzen dio erabiltzeko epea luzatuz. Me parece que este paso que el Ayuntamiento de San Sebastián está dando para facilitar la sostenibilidad, la estabilidad y el crecimiento de la Real Sociedad a futuro es un paso comprometido con la sociedad guipuzcoana, un paso para, bueno, pues para ahondar en una dirección, para ahondar en un compromiso, para ahondar en el deporte y que la Real Sociedad va a coger ese testigo con todas las fuerzas y va a intentar llevar, bueno, pues ese liderazgo en el aspecto deportivo, bueno, pues en la máxima expresión relacionada con los valores humanos. Por tanto, agradecer al alcalde, agradecerte al alcalde. Creemos que esto es muy importante para el futuro de la Real Sociedad.